La bienvenida a nuestra querida provincia. Tenemos pensado para el día de hoy una buena jornada en base a la propuesta tirada en la mesa en el último Confédero Nacional, que es empezar a hablar de nuestros dispositivos y la adecuación a la ley de salud mental y cómo vamos a transitar en este periodo. Así que nos deseo a todos una exitosa jornada. Estar acá realmente para abordar un tema tan sensible desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, en el que está en juego el capital humano de cada una de nuestras provincias y seguramente tratarlo con la mayor seriedad posible es muy importante, es una política de Estado. Bienvenidos, Roberto, es un placer para nosotros tenerte acá y además encarar de forma responsable después con la firma de los convenios que al gobernador de la provincia le interesan y mucho. Estará por acá en horas del mediodía, seguramente me pidió ya que te salude y que dé una calurosa bienvenida. A vos, a tu equipo. Que sepan que nuestra provincia humilde, pequeña, estableció una lucha desde hace un tiempo para acá contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo y obviamente también contra el consumo en nuestros niños y adolescentes que acá cada vez menor edad están teniendo contacto con este tipo de sustancias, tanto las legales como las ilegales. Nuestra provincia es una provincia pequeña, pero que tiene el 92% de sus fronteras hacia el exterior. Y si encima de eso le agregamos que el 8% restante está con Corrientes, que es otra república, casi que somos una isla. La verdad es que es una provincia que ha encarado una política en la que la seguridad, la educación y la salud van de la mano permanentemente abordando distintos temas que sabemos que son comunes a todos y que no podemos, cada uno por su lado, establecer acciones particulares que redundan simplemente en la pérdida de objetivos comunes y obviamente no optimizan recursos. Así que desde hace un tiempo se han mostrado resultados en lo que tiene que ver en la lucha contra las adicciones y contra, repito, el narcotráfico. La provincia hace muy poco adhirió además a la ley 26.657 y obviamente va a ser una curva de aprendizaje. Seguramente las otras provincias del NEA deben pasar por situaciones similares. Nosotros somos una provincia previsible, una provincia que viene teniendo un sistema de salud sólido, que con recursos propios, poquitos, pero propios, hace un esfuerzo muy importante para estar a la altura de las circunstancias, de lo que la sociedad hoy nos requiere, nos demanda, nos exige. Por eso, con esa misma responsabilidad, es que tratamos de que se nos brinde también el apoyo a pesar de ser momentos muy difíciles. La política de salud mental que había establecido la provincia en este último tiempo tuvo un bamboleo por situaciones de público conocimiento con la caída de algún financiamiento a nivel nacional que posteriormente fuimos acomodando y que hoy por suerte la cosa se va normalizando y podemos comenzar a pensar en una planificación a futuro que establezca que nuestros programas sean eficientes. También tenemos un programa de abordaje que no solamente se centra aquí en la capital de la provincia, sino que además ya comenzó a tener puntos de rehabilitación en el interior de la provincia. Son estos puntos muy importantes. Oberá es uno de ellos, El Dorado es otro,
Iguazú es otro, pero los esfuerzos son en cogestión con los municipios, por eso más que nunca es bienvenido el acuerdo que firmaremos en Municipios en Acción hoy al mediodía, porque sentir a los intendentes involucrados en esta temática nos ayuda a que nación, provincia y municipio, hablando el mismo idioma y estableciendo los mismos programas, a futuro podamos mostrar resultados óptimos. Espero, como dijo Carlitos, que tengamos una jornada de trabajo eficiente, en la cual podamos realmente mostrar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer para que nuestros esfuerzos no terminen simplemente en eso, en acciones aisladas, que la región, por lo menos en esta temática, como lo estamos haciendo también en otras, muestre unión, muestre capacidad para fortalecernos. Tenemos las mismas idiosincrasias, tenemos las mismas culturas, compartimos los mismos problemas, pero también los mismos sueños.